Tremendo. Le tengo que dar las gracias a Lucien por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí. El año pasado yo vine y me quedé tan impresionada. Sobre todo que hablaron un montón de nenas bien jovencitas y no estaban nerviosas. Y yo voy a tratar de parecer que no estoy nerviosa. Pero para mí, sobre todo, lo importante es que me invitaron para hablar de un tema que me apasiona, que es el tema de la salud. Encontrar hoy aquí tantas mujeres, empresarias, profesionales, que siguen animándose e inspirándose para desarrollar sus carreras, para tener más éxito. Y me da pena que muchas no cuidan de esa forma su salud. Desde bien jovencita, como a los 17 años, algo me pasó aquí, que yo dije, wow, todos vamos a llegar a viejo, pero yo quiero ser una vieja saludable. Yo no quiero ser una vieja llena de pastillas y en hospitales y viendo a doctores y eso. Yo quiero ser una vieja para viajar. Yo quiero ser una vieja para tirarme al piso con mis nietos. Yo quiero ser una vieja para disfrutar lo que me quede. Porque siempre decimos, ¿verdad? Pues que mientras haya salud, lo tenemos todo. Sin embargo, no cuidamos la salud. Nos enfocamos, mire, yo que tengo negocio, las horas que le pongo al negocio, tú sabes. Y muchas, pero también no perdí nunca el enfoque de que esas mismas horas, digo, no esas mismas, yo le puedo dar 30 minutos al ejercicio al día, de 24 horas, pero conocí a tantas mujeres de mi edad, mayores que yo, menores que yo, que me decían, wow, pero ¿cómo tú te mantienes? Digo, pero es que tú tienes las mismas horas del día que yo tengo 24 y tengo 4 hijos. Yo lo hago pues como tú lo tienes que hacer. Hay que poner balance. O sea, yo me levanté hoy a las 5:30 de la mañana. Yo hice mis ejercicios de 6:45 a 6:15, después desayuné, después me vestí y vine y estuve aquí a las 8:30. Así que la que no desayunó hoy ya tiene F. La que no hizo ejercicio tiene 2 F. Y no puede decirme que no vino lo mismo que yo. Estamos en el mismo sitio, hicimos lo mismo, pero yo utilicé a lo mejor mi tiempo mejor. Y todas tenemos que saber utilizar el tiempo porque todas vamos a llegar a viejas. Hello. No hay Botox ni nada que te evite eso. Y la única manera de llegar a vieja, pero saludable para poderlo disfrutar, es que te cuides ahora. Yo, déjame ver si puedo hacer algo. Ok. Mi vida cambió. Como les dije ya, a los 17 años tomé la decisión de cuidarme, ser saludable y mantenerme. Wow. Cuando tuve mis hijos, volví a cuidarme, mantenerme, ponerme en forma y también tratar de que ellos crecieran comiendo comida saludable. Así es que, y les enseñaba, a veces se levantaban y ya yo estaba haciendo ejercicio. Ahí está, mami, ¿no vas a hacer el desayuno? Cuando termine de hacer los ejercicios. Y ellos vieron eso. De 4 hijos que tengo, 3 están en forma, hacen ejercicio, 1 me salió vago. Pero los otros 3, ¿verdad? De 4, 3, pues no está tan malo. En el 2003, mi vida tomó un giro diferente. Estaba atravesando un divorcio. Tenía 2 hijos en universidad y 2 hijas en high school. Y yo decidí que yo quería mi independencia económica. Tenía muchas amigas que habían peleado mucho en Asume y yo no quería pasar por eso. Yo dije, yo, si llega la pensión bien, si no, yo mantengo a mis hijos como pueda. Durante los 20 años que estuve casada, no había trabajado afuera, o sea que no tenía un resumen que me fuera a ayudar a ir a buscar un buen trabajo. Y yo había escuchado a Jennifer Aniston en una entrevista donde ella decía, ¿saben quién es Jennifer Aniston? Ok. Pues en una entrevista que la pobrecita, cuando estaba grabando película, iba al trailer, pues no se podía llevar su chef, qué inconveniente. Y ella contrataba los servicios de una compañía que le llevaba toda la comida. Desayunito, almuerzo, cena, todo porcionado, saludable, healthy, tú sabes. Y entonces esa gente llevaba las comidas como en unas guaguitas así de correo, de madrugada. Y yo dije, wow, qué tremendo negocio para Puerto Rico, con los tapones que hay aquí. Si yo entrego de madrugada, esto es un éxito, no voy a tener tapón, no voy a tener problemas, las comidas no se calientan en los carros, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces a mí me habían hecho el approach, muchas amigas me decían en el gimnasio, pero como yo vengo al gimnasio igual que tú y no me pasa nada,
Y yo digo, bueno, pero ¿qué tú estás comiendo que yo no como? Y entonces, ahí, pues yo dije, contra, yo no, ¿verdad? No le voy a quitar el valor a los nutricionistas porque yo no soy nutricionista y siempre se lo he dicho a mis clientas, yo no soy dietista. Si tú quieres ir a una dietista, fine. Pero es que hay que predicar lo que uno vive, ¿verdad? Hay que hacer ese ejemplo. Y me decían, es que yo voy a la dietista y he pesado 200 libras. Y yo digo, oh, ok. Pero, de todas maneras, yo dije, eso es lo que yo voy a hacer. Yo cogí, en ese momento yo tenía 45 años. Le voy a sacar los numeritos fácil. Estoy estrenando los 60. Hace 3 días que los cumplí. Suena fácil decirlo. Entonces, yo tenía en esos momentos 45 para picar a los 46. No todo el mundo a los 45 quiere empezar un negocio. Tú sabes, ya hay mucha gente que a los 50 y pico piensan cómo retirarse. Y yo decía, bueno, pero anyway, yo tenía la fuerza y tenía el ánimo y tenía la pasión, porque como les dije, a mí me apasiona el ejercicio, me apasiona la salud, los temas de comer saludable. Yo voy a un restaurante, veo un plato y digo, ¡oh, qué rico! Pero ¿cómo esto se hace para que no engorde? Y entonces, tú sabes, empezó a mezclar las cosas. Anyway, me queda poco tiempo. Ok, definí mi producto, que eso es importante. Si vas a lanzarte a hacer algo, lo que sea en tu vida, aunque sea seguir en tu carrera, define bien qué es lo que vas a hacer. En ese brochure yo puse específicamente cómo iban a ser los programas. Después decidí que iba a ser un producto diferente. Okay, no habrán más tiendas de ropa. Haz una ropa, haz algo diferente. Vamos a entregar comidas porcionadas y frescas, que se cocinen diariamente, nada de congelado, no preservativos, no aditivos, y llevarlas a las casas. Empezamos el negocio, suena fácil, no fue tan fácil. Después de 15 años, les voy a contar la primera historia. Cuando fuimos a cocinar las primeras dietas, yo cogí un local tan pequeño que no puse 2 neveras. Y cuando cocinamos todas esas comidas, una encima de otra, ¿y dónde guardo esto? Oh my God, si no hay nevera para dietas hechas. Pues mira, limpian el counter, limpiamos la estufa, todo, y se ponen una encima de otra y dejamos el aire prendido. Así manejé eso como por 6 meses, teniendo que dejar las comidas encima de todo con aire prendido porque el espacio era bien pequeño. Otra vez, como a los 3 años, me llama un delivery, ring el teléfono, ay, doña Hilda, yo no puedo ir a entregar la dieta. Está bien, yo voy. Voy al negocio, cojo las dietas, las llevo, esto a la 1:30 de la mañana. Cuando monto las dietas en mi carro, me bajo frente a la casa del cliente, pongo la comida ahí, voy para mi carro, las llaves adentro, el carro prendido, el celular adentro, lleno de dietas que entregar. Yo dije, oh my God, voy corriendo donde el guardia de seguridad, le digo, por favor, ¿me prestas el teléfono? Esto no es un teléfono, esto es un intercom para llamar al residente. Y yo, oh Dios mío. Entonces le digo, pues présteme su celular. No tengo celular. ¡Oh, Dios mío, papá Dios, dame un break! Y le dije, pues, llame al cliente, por favor, al residente. A las 3:30 de la mañana, ¿usted me puede abrir, por favor, para llamar a mi casa? Me dice, ¿seguro? Cuando yo voy de nuevo para la casa, aquellas luces prendiéndose, yo digo, ¡wow, Dios mío! A las 3:30 de la mañana, esta señora abriéndome la casa para que yo llame a mi hija que me venga a traer la llave. Pude haberme rendido, si les cuento los cuentos, no termino. Pude haberme rendido, lloré aquella noche, lloré muchas otras noches, pero nunca me eché para atrás. Cuando tú te defines y te decides, ni María nos tumba. Yo pienso... que Puerto Rico se levanta por mujeres como ustedes que están aquí hoy, como yo que me levanté en ese momento... que seguimos para adelante y no critico a las que se han tenido que ir porque son decisiones que tenemos que tomar a veces en la vida que no están en nuestras manos, pero las que hemos decidido quedarnos, tenemos en nuestras manos el echar este país para adelante, el seguir y echar nuestras familias, echar raíces, porque sea aquí o sea donde tengamos que estar, siempre vamos, lo importante es dar lo mejor de uno y sobre todo, para que lo puedan disfrutar, cuiden de su salud. Muchas gracias.